Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Fabián Muñoz, saludos desde Colombia. Hoy les voy a enseñar cómo pasar un mini DVD o DVD sin finalizar a nuestro computador. Es muy fácil y sencillo. Primero, iniciamos en el menú Inicio. A continuación, todos los programas. Seguidamente, Nero 7 Premium. Este programa les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Vamos a fotografía y video. Nero Recode. Aquí vamos a la opción Compile a DVD. Seguidamente, Import Titles. Aquí vamos a la unidad donde tenemos nuestro mini DVD o DVD sin finalizar. Doble clic. Aquí tenemos el clip de video que tiene nuestro DVD o mini DVD. Lo seleccionamos. Vamos a añadir título o añadir título. Ahí empieza a revisar nuestro video. Esperamos hasta que llene totalmente. Bueno, esperamos hasta que finalice. Ya falta poco. Ok, ahí ya lo tenemos. Aquí le damos cerrar. Aquí ya miramos que nos aparece DVD Title 1 o DVD Título 1. A continuación le damos Next o Siguiente. Aquí. Aquí nos aparece Hard Disk Folder. Folder de nuestro disco duro o una carpeta donde lo vamos a guardar. Aquí podemos seleccionar el destino donde vamos a guardar nuestro video. Recordemos que aún no lo tenemos en nuestro PC. Vamos aquí y seleccionamos dónde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Bueno, voy a crear una carpeta nueva. Le voy a cambiar el nombre. Prueba. Ok, aceptar. Listo. A continuación le damos como si fuéramos a quemar un DVD o a grabar un DVD. Burn, que es grabado. Bueno, aquí me empieza a pasar a nuestro computador. Ahí ya está pasando. Ya está creando el clip. Bueno, aquí ya se ha creado nuestro video en el computador. Aquí le doy que no. Siguiente. Bueno, aquí ya salir. Bueno, aquí ya está nuestro video en nuestra PC. Aquí ya lo puedes ver. Aquí ya está. La calidad de video es la misma, no varía, sigue igual en el formato DVD NTSC que tiene un ancho de fotograma de 720 por un alto de 480. Es el formato real. Ahí ya tú si deseas lo puedes convertir. Te recomendaría Format Factory o hay varios programas para cambiar de formatos. Y si lo desean editar, les recomendaría unos programas muy buenos, Edius, Premiere, Sony Vegas, son muy buenos programas para hacer edición profesional y también casera. Bueno, espero que les haya servido este tutorial. Quiero decirles también que es mi primer tutorial que hago. Espero les sirva de mucho y manito arriba y suscríbanse a mi canal. Dejen sus comentarios y si puedo colaborarles en algo más, con mucho gusto. Les habló Fabián Muñoz desde Colombia. Muchos saludos.